si desean. Así que amigos, sin nada más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Amigos de YouTube, bienvenidos a otro video más para el canal. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Aún están con vida? Repórtese con un like si aún estás con vida. En esta ocasión vamos a hacer un video muy especial, un video muy esperado por todos. Ustedes siempre me están diciendo, ya declárate la Ruth, pídele que sea tu novia, vuelve con tu ex y muchas, muchas cosas como estas. Hoy me desperté y dije, ¿por qué estoy muy solo, carajo? ¿Por qué estoy muy solo en este mundo? Quiero que alguien me presuma, quiero que alguien me cele, quiero que alguien me moleste, quiero que alguien me escriba, porque ya nadie me escribe. Yo también ya, la mano derecha ya como que cansa también. Pues ya continuando, hoy planeé algo lo que quizá podría cambiar el ritmo de mi vida, de este macho alfa, pecho peludo. Amigos, le invité a una cena romántica a la señorita Ruth Guamán. Los que no saben quién es Ruth Guamán, pues es ella. Está bonita, ¿verdad? Pues fui al afortunado y me dijo que sí. Nunca le dije nada a la Ruth. Todo quiero que sea una sorpresa. Conjuntamente con los amigos de Zoe Eventos, una empresita de acá, de la localidad, que se dedica a diseñar eventos. Hemos planeado todo ahí, el diseño del escenario, la cena, la alimentación y todo esto. En un bonito lugar llamado El Vuelo del Gavilán, donde tienes una vista espectacular a todo Saraguro. Ahí está el Puglia, la montaña más importante de aquí de Saraguro. Y para el toque final he invitado a un amigo que hace música, que hace melodías con la mano. Newsty David nos estará deleitando con algunas melodías ahí para la ocasión. Así que ahorita toca vestirse, ponerse elegante. Pues no sé cómo ir, nunca he ido a una cena. Soy un chico de 12 años que nunca tuvo su primera vez. Así que amigos, ¿qué les parece esta vestimenta? Amigos, pues creo que está siendo... Espera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te pones algo más formal? Por respeto a la Ruth Guamán. ¿Qué es pues eso? Pero... entonces voy a probar con otro. Mira, producción. Ahorita sí ya estoy más formal. Le puse camisita. Espera. Pero esa ropa no te pusiste para el cumple de la Nancy. Sí, es que ya no. ¿Qué, no tienes más ropa o qué? Ya chucha, entonces me voy sin nada. Amigos, por favor, si vieron esa tabla, borren de su mente. Amigos, pues es así como voy a ir vestido. Me falta hacer la trencita. Le voy a pedir a la Ruth que me haga la trenza. Me puse una camisita y pues vamos a darle. Amigos, les quiero decir algo muy, muy importante. Si este video llega a los 20.000 likes, vamos a hacer una broma a los papás de la Ruth, de que la Ruth está embarazada. Y a ver cómo reaccionan. Pero si llegan a esa meta, el video saldrá en el canal de la Ruth. También algo que me ha estado preguntando, si quieren felicitarme, hablarme, criticarme. YouTube me bloqueó los comentarios, entonces les dejo mi Instagram, ahí pueden escribirme y les juro que les leo a todos y trato de responderles a todos. Así que si tienes alguna inquietud, ya sabes dónde escribirme. Continuamos. Hola, mis preciosos, ¿cómo están? Les cuento que Pedro me había escrito para decirme que, pues, básicamente hoy vamos a salir a una cena. No sé si solo yo y él o también con los chicos, y me ha dicho que me arregle. Y en eso estoy. A por el sombrero. Belleza. No, que sí. Está precioso. El sombrero es como que te da un poco de más glamour. ¿Cómo es así, digamos, tipo? Es que no sé. O sea, me dijo como que vamos a salir a comer. Entonces me dijo que vaya lo más presentable posible, así que aquí estoy. ¿Listo para pasar por la Ruth? Espero que ya esté lista, que ya esté cambiada, que se haya puesto toda guapa, toda una belleza. Vamos a ver cómo está y acompáñenos a ver a la Ruth. Allá nos vamos.
hemos llegado a la casa de la Ruth. Justo aquí es donde vive la Ruth. Vamos, princesa. Van a ver. Vamos bajando para ver la Ruth cómo está, qué se ha puesto. Llegaría. No, estoy todo viajando. ¿A dónde vas a llevar, Pedro? Es una sorpresa. Hola, Mikey. ¿Qué más? Sí, como... Qué elegancia. Como un adorno. Mire, qué elegancia la de Francia. Dándose los últimos detalles. Saben, así se limpia la cartera. Te voy a tapar los ojos, ¿no? ¿Serio? ¿Me va a tapar los ojos? Claro. ¡No! ¿A dónde me llevo? No, yo no confío en el Pedro. Es una sorpresa. Me va a dañar. Otra vez. ¡Me da vergüenza! ¡Hola, Ruth! Hola, Pedro. Ruth, a continuación, amigos, nos va a presentar qué tiene puesto para esta ocasión especial. Ruth, cuéntanos, ¿cómo te has vestido? ¿Qué tengo puesta? ¿Qué te has puesto, mija? Bueno, yo estoy vestida así, súper casual, súper... Es que Pedro me dijo que debía ser algo medio glamuroso, entonces ya pues... ¿Medio serio? ¿Qué serio? Medio serio, no sé a dónde me lleva, en fin, pero estoy así. No sé, ya la han visto antes, me encanta. Es de color tipo morado, azulito. Con mi carterita, mi rebozo y pues eso. ¿Aretes de plata? Aretes de plata, que son tipo gotitas. Ay, ya, sí. Disculpa. Ajá, o sea, no. No podía faltar el sombrerito de lana. Que antes estaba haciendo sol, pero como que calmado. Pero igual, el sol es, no sé, es como que te hace ver con presencia. O sea, yo estoy vestida prácticamente con toda mi vestimenta típica de aquí de Saraguro, sí, empezando por la pollera. Bueno, los tacones no son típicos, o sea, eso es como algo más, digamos, es como que los tacones los usamos para ocasiones especiales. Personas jóvenes. Exactamente, o sea, es juvenil. Algo más juvenil. Juvenil, porque nuestros antepasados no usaban, de hecho, zapatos, ni bajos, ni altos, nada. Entonces nosotros, bueno, usamos los que creemos conveniente. Entonces... A ver, le voy a pedir a Rui que me regale una vueltita para que vea. Vamos, Rui. Ok. ¿Otra? Sí, dijeron otra. Al otro lado. Oye, otro lado es otra mano, ya sé que... Sí, vos. Y a ver, Pedrito, ¿tú qué estás puesto por debajo? No, ¿cómo estás? ¿Qué estás puesto? Por debajo estoy sin nada. Ya, amigos, yo me he vestido también algo medio casual, algo medio juvenil. Igual típico. Por ejemplo, desde abajo, mis sandalitas, que son hechas de cuerito. Subiendo un poquito más arriba, encontrar mi pantalón cortito, mi pantalón cuto, una camisita, algo medio casual. Y este de aquí llevo mi poncho. Pues amigos, ahora viene el siguiente punto. No, es que es una sorpresa, Ruth, es una sorpresa. Te quiero sorprender. Una sorpresa. Entonces, producción, pásenme la bufanda para taparle los ojos. Es tu primo. ¿No es tu tío? Ay, ahora sí. Entonces, tú... amigos, ahorita te estamos ojalá vendando los ojos. De boca por ahí. Queríamos sorprenderle con esta sorpresa. Valga la redundancia. Entonces, Ruth, vamos. Ahora vamos a dirigirnos al lugar. ¡Acompáñenos!
Camina. Ay, sí, guíame, por favor. Ay, ¿qué sientes estar vendado? Feo, no puedo ver nada. Algo incierto, ¿a dónde te vas? Ay, sí, sí, pero bueno, lo bueno es que les tengo confianza y también está yendo mi hermano, entonces estamos en un lugar seguro, supongo yo. Si algo le pasa, me tengo que verlos con el hermano, madre mía. Ajá. Mi hermano va al gimnasio y mi ñaño es musculado. Y yo ni como. Mira esa arcoíris, Ruth. Ay, perdón, te has vendado. Ay, déjame ver. No. Déjame ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Por ahí estás? Está cerquita del río. ¿En serio? ¿Desde cuándo vas a mandar en el río de cabeza, Pedro? Estamos en el mundo de la furia. Verás, Pedro. No, pero es algo serio, es algo romántico. Qué más romántico que esto, ¿eh? Es una puerta. Estamos entrando a mi habitación. Vamos a la cama, amiga. ¿Qué tal, loco? No. Estamos afuera. A ver, Pedrito, pues muchas gracias por este detalle tan lindo. Ruth, ¿qué tal te pareció la cena? Súper rica. Súper rica. Me ha encantado. A ver, ¿qué comimos? De primavera, el gran amor que el cielo me obsequió. Y ahora que te tengo de frente, se me olvida todo de repente.